antes que te la haya enseñado, pero les enseño esto. Cuando te dicen que breakfast with a view, you gotta take it. You gotta take it. Y no es tan caro tampoco, así que here we go. Llegamos al Tower of London, así que tengo como un reguero de calor y frío a la misma vez, que no les puedo explicar si me congelo o si me tengo mucho frío, estoy sudando por dentro. Estamos en el Tower of London. Entonces aquí están algunas de las joyas de la corona y las coronas anteriores, whatever. Te saqué una foto porque hice una foto y no video y me salí con la mía, pero como dejé el sonido abierto, se escuchó. Y me regañaron. Yo, mierda, no me pude salir con la mía. Nada más le tengo una foto. Aquí se las pongo. El bus. Y estamos saliendo del Tower of London y vamos ahora para Westminster Abbey y vamos a donde nos lleve el bus, en serio, porque a este momento ya no sabemos ni a dónde era que queremos ir. Hemos hecho muchísimo. O sea, ahorita que estamos, que escogimos el bus del que venimos, tenemos muchas actividades ya las completamos. Exactamente, y tenemos que decir que aunque hace frío, yo tengo la combinación entre frío y calor, tengo como calor por dentro y frío en la cara, no sé, como de momento estoy sudando y no estoy sudando, así que está en 53 y yo estoy chilling, pero ahora que estamos aquí encima del bus, pues vamos a ver cómo nos va con esta brisita bien buena que hace. Es un poquito de rain, so vamos a ver. I'll show you guys. So, estamos en el Churchill War Rooms. Llevamos esperando aquí como una hora, hora y media. Más o menos. I'm out of focus. There we go. Y literalmente llevamos una hora, hora y media aquí esperando porque
si estás en priority, si tienes priority ticket, te entran de una vez. Si estás en el otro lado, literalmente pasan a uno o dos de ustedes y como 50 del otro. Pero no entonces, sabíamos. Llevamos ahí como una hora y pico. Así que saben que si vienen para acá, vengan con tiempo, compran un priority ticket si no compran el London Pass. Nosotros conseguimos en el London Pass, entonces creo que somos del montón. Somos del montón, somos los que no pagamos. Si pagamos, sí. Yo sé, te digo, para así, ellos. Así, para ellos. Bueno. La película, estábamos más familiarizados con la historia, tuvimos que nos evitamos realmente tener que leer todo eso porque es mucha información. A menos que tengas un día entero para hacer nada en tu casa y estés bien aburrido, puedes ir ahí. Por lo contrario, si te quieres aprovechar el día, I don't think that you're gonna read all that. So, seguro que veas la película y estás familiarizado con la historia de Winston Churchill para que cuando vengas todo se te haga más fácil, más rápido. Y recordé lo que les dije de la línea. Para mí esa línea está completamente inmensa. No sé qué hora es mejor hora para venir. Averigüen eso. El lunes, que debe estar más vacío. Exactamente. Así que ahora estamos en el Big Boss. En el Big Boss otra vez. Y vamos a dar una vuelta por aquí, pues tenemos reservación para el Sky Garden a las 4 de la tarde, dentro de unos 50 minutos. Así que aquí vamos. Desayuno, así que sabes que el tocan guapo estaba bien bueno porque todavía tenemos. Todavía rinde. Derushki. Finalmente nos sentamos después de caminar como 15 horas. Tenemos mucha hambre, señora, andamos con el desayuno porque, no sé, hemos estado andando, haciendo muchas cosas, haciendo fila y esperando. Y habrá un rocecito. Tenemos una cena a las 8, pero nos estamos yendo de hambre, son las 4:30, así que... Salud por ustedes y salud para mi papá, un shout out para mi papá que me acaba de agregar en Instagram. Hice una cuenta para ver mis fotos, tan lindo. Así que nada, un besito. Bye. We are heading to the Sharp. We are in Boro Market. Estamos, ay, que se me olvida que esta vaina es en español. ¿Qué dices? So we are here. Caminando, conociendo de todo un poco. Medio litro de red wine.
guys. Este lighting está perfecto, sobre todo para estar en el baño, ¿verdad? Aquí ya le voy a enseñar por qué. Estamos literalmente en el baño. Mira el baño con vista. Literal, con vista. I'm like, bathroom goals. Ok, chicas, so, cuando llegan a este short, en el último piso pueden subir y está el aire libre, así que eso es muchísimo frío, pero pueden ver la vista completa 360 grados. Aquí ya les enseño. For this place, but it ended up happening that they closed. Estaba super emocionada y ellos cerraron estas cosas porque las van a cambiar a otra cosa, porque ahora es spring y van a crear otra cosa aquí afuera. Entonces ni modo, estamos al lado. Cancelar la reservación porque no vale la pena. La idea era tener una cena aquí frente a la vista de del downtown como tal, but it's not worth it. Adentro es como aburridito. Eso lo podemos hacer en cualquier lado, ¿no? Yeah. So, let's go. We'll find somewhere else. Son como a las 11 de la noche. Estoy fuera de vlog, fuera de focus. Enfócate, ahora sí. Ok, so son como las 11 de la noche y salimos del restaurante que fuimos, no me acuerdo cómo se llama. Y ahora vamos de camino para el hotel. Estamos en London Station y pues en caso de que están preguntándose, la estación, la última tanda es pasada 20 minutos de la medianoche, so, a las 2 y media es la última tanda de trenes en las líneas principales, las otras cierran más temprano.